Hola amigos, hi friends. My name is Miss Emily, and today we are going to be reading Pan Dulce, Sweet Bread, by Kathleen Contreras. Me gustan las conchas. A mi hermana Silvia le encantan las flautas. Y a mi hermano Miguel le fascinan los cerditos. Panadería Herrera. Siempre compramos nuestro pan dulce en la panadería Herrera. Queda enfrente del Mercado Martínez y de la Dulcería de los Ordoñes. Al abrir la puerta de la panadería, sentimos el dulce olor del pan. Corremos hacia las bandejas. Don Pancho me da una concha de azúcar. Pruébala, me dice. Está bastante dulce. Mmm, deliciosa. Mi pan lleva harina, manteca y leche. La leche es el secreto. Hace que el pan sea más suave y sabroso, me explica. El pan dulce se prepara de muchas formas distintas. Cada una tiene un nombre especial. Miguel quiere ver cómo se hace el pan. Don Pancho aprendió el arte de ser panadero en México. Después se lo enseñó a sus tres hijos, Francisco, Carlos y Víctor. Todavía recuerda la primera vez que hizo una flauta. Casi se podía oír su música, dice don Pancho. En el taller, Francisco trabaja la masa. Ha hecho una muñeca que parece de verdad. Ahora está trabajando en una trenza. Cómprame una trenza, me pide Miguel, casi a gritos. Carlos pinta los elotes. Son amarillos como los que cose cosechan en el campo, pero aún más dulces. Víctor, el juguetero, Junta dos panes para hacer un yoyo. -yo. Nos despedimos de don Pancho y sus hijos y salimos para la casa de la abuela. Mi abuela nos espera con la mesa puesta para comer el pan dulce. Silvia lo come con una taza de chocolate caliente. A Miguel, por supuesto, le gusta recién salidito de la bolsa. No puede esperar ni un minuto más. A mí me gusta comer mi pan dulce con un vaso de leche fría. ¿Y a ti cómo te gusta el pan dulce? Pan dulce. ¿Cuál te gustaría probar? Cuerno, pan en forma de media luna, de color café abrillantado. Chirindrina, pan redondo y suave con gránulos de azúcar en la superficie. Espejo, pan en forma de disco cubierto de azúcar glacé. Flauta, pan alargado hecho de masa de canela y decorado con azúcar. Ladrillo, pan de forma rectangular y cubierto de chocolate. Polvorón, Pan en forma de galletas polvoreado con azúcar en polvo. ¿Quieres probar el pan dulce? Aquí te doy una receta que puedes hacer fácilmente con ayuda de un adulto: polvorones de naranja. Here's a nice recipe for you guys to try at home. El fin: The end. En la panadería Herrera, los panaderos preparan cada pan dulce para que sea especial. A mí me gusta comer mi pan dulce con un vaso de leche fría. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta el pan dulce? Thank you for reading with me today, amigos. Bye. Adiós.